que siguen que en sintonía con nosotros a través de Global TV 80 acá en la República Dominicana y para todos los Estados Unidos a través de Roku que nos vemos en el buscador puedes escribir Global 80 y allí eh, aparecemos nosotros en nuestra programación 24 horas como también en el buscador de eh, esa cajita de Amazon que tú compras para ver todos los canales del mundo en el 646 en el numeral 646 no puedes sintonizar también 24 horas y para Latinoamérica en 26 países, nos vemos a través de Claro Internacional allí aparecemos nosotros en nuestra programación 24 horas y cada día nosotros renovándonos en cuanto al contenido, dándole refrescor a toda nuestra propuesta que realizamos en cada uno de nuestros espacios, tanto Aridio Castillo con Raíces Vallenata eh, nuestro Roberto de Castillo con su programa Sabor a Pueblo y como otros espacios más que se le da la diferencia, refrescor, que no estamos esquematizados en una sola escenografía Estamos en diferentes formatos para que usted no se canse de ver lo mismo cada vez que ve un espacio en Global 80 TV aquí, pues nosotros nos sentimos orgullosos. Mi cuenta de Instagram, arroba al ritmo de la farándula TV, mi cuenta de Instagram para usted mantenerse informado de todo lo que ocurre en el patio nacional e interna internacional. Y también mi canal de YouTube, al ritmo de la farándula. El canal de YouTube de este canal, de Global TV 80, es fácil. Global 80 HD, ahí. Subimos todo el contenido de nuestro espacio general, todas las entrevistas que se hacen, cada una de ellas. Usted puede buscarla cuantas veces usted quiera y va a disfrutar de cada uno de nosotros. Me voy rápido con las noticias y es que uh, la pareja, cuando se casan, pues obviamente comparten cositas, pero no sabíamos que Edwin Encarnación, el pelotero y esposa de Karen Yapol, ahora utiliza los calzados de Karen Yapol para refrescarse. Aparentemente él salió a responder una llamada y lo primero que vio fue lo calzado de Karen Japón y eso fue lo que se puso, escuchen qué fue lo que le dijo Karen Japón a Edwin Encarnación no mira quítatemelo a mí el favor, ahora en el momento en el instante coge lo tuyo, Edwin qué tú haces con mis zapatos qué tú haces con Ahí vemos esto. Se da cuando tienen pareja. Roberto, me imagino que ha compartido con su pareja cuando está en la casa, que se quita su zapato, que a veces no, no le encuentra. Y cuando va a moverse para la cocina, para el patio, lo primero que agarra son las chancletas de su mujer y tal vez se lo pone también. O sea, hay que compartir, pero zapatos de mujer, Roberto. Y ya Karen Yapor se está preparando porque será una de las actrices principales de la nueva película llamada Micaela, que pronto estará en los cines de nuestra República Dominicana y así está Karen Jafol eh, relajada, viendo su guión, como ella va preparándose con esta eh, nueva propuesta que va a llevar al cine, es su propuesta número cuatro, que ha hecho en el cine nacional y por supuesto se siente relajada y lo único que ella pidió fueron un camerino exclusivo para ella, con su maquillista su peluquera, más nadie puede entrar ahí, más que el director a decirle cualquier detallito cualquier cosita, mejor escuchemos qué dice Karen Japón en este material. Hello, ¿qué haces? Ay, pero no, me fascina. ¿Cómo es el día? Rico, entonces.

como ayer era miércoles y no pude estar con nosotros, pues felicité por Instagram a mi amiga. Ustedes no lo hicieron, chicos. Veo que no lo hicieron porque ella me reportó, nada más recibí la tuya y la de Alida B. Pues ahí está el cumpleaños número 30 de mi amiga Cardi B que estuvo compartiendo en un show tipo Las Vegas, pero al estilo cabaret. Este fue uno de los shows recordando esos momentos cuando ella era, era striptease que bailaba en el tubo casi en cuera por dos o tres dólares que ella se ganaba y obviamente compartió con todo su público en su cumpleaños número 30 y llevó esplendor por todo lo alto y por supuesto el público la agasajó con esta sorpresa con los bailarines un estilo bastante chéverísimo vamos a escuchar este momento que dijo Cardi B escuchen Ahí vemos, esto eh, era rememorando esos tiempos cuando ella era pobre, que ella tenía que bailar en los nightclubs de New York por dólares eh, y ganarse las propinas. Pues ahí recordó todos esos momentos viejos en esta propuesta de su celebración al estilo Cava. Mi amiga y hermana Cardi B dando cátedra de recordarse cuando ella era pobre. Y lo que todos decían de que si estaba o no embarazada, Roberto, atención, agarra que tú vas a tener parte de esta demanda que me van a hacer aquí por si acaso, porque puede ser que ella demande. Pero yo tuve acceso a estas fotos en exclusiva. Esto es uno de los videos que ha estado circulando que no se le nota tanto. Pero ahí esta foto, parece que la chiquita es muy, muy demasiada. Okay, Aunque esa misma. Ahí está embarazada. Yailin, la más viral, confirmado, cinco meses y medio, tiene esta y dándole fecha hacia la boda, no tiene ni cinco meses bien que se casó, o sea, significa que lo que nosotros decíamos, la separación de Anuel tras la, eh, la firma de contrato, de que esta tenía que salir embarazada dos años luego de consumarse el matrimonio y salió mucho antes embarazada, pues ahora eh, ya dan a conocer la noticia, bueno, no la dan a conocer realmente, se filtraron estas fotos y parte del equipo de Jailin que tiene como 30 gente entre Jailin y Anuel, nos hicieron llegar esta fotografía por si acaso tengo quien me la mandó por si me quieren demandar. Bueno, a Esteban que van a demandar y al canal y a, y, a, y a Roberto de Castillo, pero pues yo no tengo nada que ver. Roberto fue el que me mandó la foto por si acaso eso es a él que hay que demandarlo por su caso y a los dueños del circo que es mi casa también, así que nosotros nos llegó esta foto donde vemos esto y Alfredo Adames el pasado lunes presentamos el ante cuando eh, y estaba entrando a la clínica a realizarse la eh, cirugía facial por los golpes que recibió hace semanas atrás por unos individuos que aún de, se desconoce el, la procedencia del por qué estos golpes y ya salió del quirófano ahora va eh, a una habitación eh, para ser visitado por sus amigos y familiares, pues él se siente eh, tranquilo y más bien más resguardado de todo esto. Vamos a ver este pasillito de eh, nuestro amigo Alfredo Adames. Sí, Bueno, porque como es una figura, Roberto, y él va a salir en todas partes. No, 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 el Artol, y él no quiere ser tan figura en los medios, no quiere que nadie lo cuestione y le pregunte en la calle. Ay, era tú que llevaba a Fulano y tal. ¿Cómo fue que salió todo? Él no quiere que le pregunten. Por eso va bajando la cabeza, y obviamente para que no, no sea cuestionado en la mismas clínica o, o, o en la calle. Así que eso es lo que sabe. Y siguen los candeleros en las inmediaciones del grupo de medios Telemicro. Siguen los cambios. Sí, ahora por TeleCentro Canal 13, ahora le tocó al locutor. Eh, radial a Michael Félix, este locutor, vamos a poner la foto, ahí está Michael Félix, que es el locutor oficial de Telecentro Canal 13, a raíz de que el señor Gómez Díaz adquiere esta planta televisora hace algunos años y se probaron en sus inicios voces diferentes como la de Joni Estrella y luego pasan a la voz oficial que hasta eh, días atrás fue el locutor principal de todas las promociones de eh, Telecentro Canal 13. Pero se estaba diciendo que Yocasta Díaz iba a ser el reemplazo de Michael Félix en esta planta televisora Telecentro Canal 13 y se tenía ya todo confirmado con ella. Estuve hablando con ambos, tanto con Michael Félix que me dice que se sorprendió de que quien iba a ser su sustituta era Yocasta Díaz y me comentó de que Yocasta Díaz es una buena profesional y que orgullo para él que sea ella quien lo sustituya. Pero, oh sorpresa, Roberto. Del castillo y nuestra amiga Bárbara eh, Maholi no va a ella. Rechazaron la propuesta para atrás eh, después que tenía todo conversado con Yocasta Díaz. Yocasta dice que tiene el acercamiento con René Brea desde mucho antes de tomar la dirección de tele, del grupo de medios Telemicro y que eh, ha trabajado con él en diferentes propuestas que ha realizado como voz comercial, voz en off de diferentes proyectos y que seguirá trabajando con él, pero que en este caso no se dio el cierre oficial de que sea ella la voz. Comercial de Telecentro Canal 13, pero que se siente orgullosa de que su nombre estuviera presente para tan importante peso que iba a llevar ella en esta nueva etapa de Telecentro, que también va en la lista de los renombrados eh, cambios que se le va a hacer al mismo. Y cambiando la noticia, y me voy con el acústico que hizo Toquilla el pasado martes, donde realizó un, un live en vivo en sus redes sociales y dice que ella no se sentía orgullosa con lo que interpretó porque se sentía como un poco desafinada y le pidió excusa a su fanático en su cuenta de Instagram. Escuchemos parte del fragmento que entiendo que fue totalmente on flow y muy diferente de Toquilla. Escuchen. Perra en calor y está buscando un perro para quedarte. Bueno, esto es parte, no, esto te, no tiene malas palabras, chicos, porque yo lo revisé antes de él. Una perra de calor no tiene nada que ver con unos términos como tan fuertes, aunque para esta hora sí. Eh, pero el Toquilla eh, está haciendo su trabajo, su diligencia. Me encanta cómo ella ah, utilizó como una especie de una librería eh, tipo cuesta, no sé, pero se ve totalmente diferente. Y Toquilla... Atención país, posiblemente Toquisha en el día de mañana tenga el conversatorio con nosotros para hablar tanto de su carrera artística como también eh, los acercamientos que ha tenido con artistas a nivel internacional y por supuesto lo que está haciendo en el momento, cómo va su carrera profesional y avanzando cada vez más en los pasos que da y ahora con este unplo um que realizó hace varias, varias horas en, en, en este live en vivo. y que ella dice que se sintió como un poco desafinada porque no le dio chance de ensayar con la banda, pero que sí se siente agradecida de todo el arrastre que tuvo ella a través de la plataforma streaming que realizó el mismo. Y para tú poder ver cómo hacen los cambios los artistas del merengue urbano, pasan ahora a la música regional mexicana, que por primera vez vemos a un artista dominicano, en este caso a Laza, Quiere entrar a la música, a la música se destruye a uh, uno. Bueno, miren ahí a nuestro amigo Jackson Flow que está siguiendo en las redes de sociales. Está llamado, sí, de alto sí, mayor, de alto del, mayor rey, del rey, el, el cual sea. ha sido tendencia con me extraña mami Sí. Sí, y ahora con este nuevo tema musical que cada vez más que sale, pues la está acaparando la atención a todos aquellos que ven la plataforma. Escuchemos este fragmento de lo nuevo que tiene Jackson Flow. Tío te bailo más que la gente de. Mira cómo lo sacude. Eso provoca que yo que volvió loco a las redes sociales y obviamente el chico ya está cantando en las discotecas de nuestro país y ya se están acercando a los empresarios internacionales porque ha generado tendencia y también en la parte comercial cuando él va a la discoteca pues se llena y el consumo es masivo Roberto y está generando dinero el chico aunque anda en un motor porque lo vi pidiendo un Uber, un motor y lo chequeé en, en, en los Minas y obviamente no tiene carro todavía. Anda a pie el muchacho, pero está haciendo su diligencia. Está haciendo su diligencia, que es lo importante. Miren cómo se desconecta una gente cuando se para en el frente de tu casa a robarse Wi-Fi. Y obviamente, adivinen, cuando le desconectan el Wi-Fi, se va porque obviamente no tiene Internet. Obviamente, chequen este pedacito y adivinen. Para que vea que la cosa hay que hacer así. Usted tiene que hablar con uno, uno le pasa su Wi-Fi, pásale unos chelito, uno se lo pasa feliz, pero no esté robando para no o sea, en el mismo frente donde uno lo está viendo. Y cuando uno cambia la clave, pues entonces te dejan hasta de hablar, porque me ha pasado a mí. Así que ya es por eso yo no pongo Wi-Fi a nadie. Señores, hemos concluido con nuestro material informativo de Arritmo de la Farándula. No sin antes agradecerles a todos ustedes la sintonía que nos dispesan de lunes a viernes en nuestra programación de Globa TV. 80 desde la República Dominicana. Hacemos una pausa y tras la pausa tendremos más contenido aquí en Globa TV 80.